Antes de adentrarnos en el tema, los temas que viniste a tratar, porque yo sé que no, el tema subió circunstancialmente, el tema Es un solo que yo voy a tratar. Un tema. El tema, la prioridad del país, tampoco se toca aquí. ¿Cuál es el de los haitianos? O los haitianos, aquí hay una invasión masiva de haitianos. Dedicarle este cafecito a una persona que me comprometí a dedicarle el cafecito en el día de hoy, porque es un televidente desde Vicentillo, en San Francisco, de la sección San Francisco, en Vicentillo, en el Ceibo, que nos sintoniza cada día y está de cumpleaños. Se trata del primer teniente de la Marina, Vilorio Herrera. Un abrazo para él, muchísimas gracias. Gracias, primero gracias por la sintonía. Y Exacto. segundo, vamos a desearle que tenga un día feliz. Hoy y siempre, ¿no? Muchísimas felicitaciones. Él, Pero para desde amigos, la aquí, familia. cariñosamente, de su equipo de matinal. Muy bien. Claro, un abrazo para él. Cuéntanos, Luis, ¿cuál es tu preocupación con A el tema ver. haitiano? Primero, yo creo que tú me le leas eso al pueblo. Es cierto. Enséñalo a los muchachos, a ver. Es una Esta es compatriota. Marine Le Pen, Marine Le Pen. Presidenta del Partido Nacionalista Francés. Candidata a la presidencia de Francia. Ahí lo tenemos en pantalla, pero vamos a leerlo. Dice: la invasión territorial haitiana es organizada y programada para reemplazar a la población dominicana. República Dominicana no tiene la capacidad para asimilarlos a todos. El resultado será un conflicto racial sin precedentes cuando los dominicanos vean su realidad. Pero esto es grave. O por gravísimo, esta mujer vive en Francia, ¿verdad? Y está viendo lo que nosotros no estamos viendo, al parecer. O que no queremos ver. Explícanos. O es ¿Cuál es tu preocupación? O esta. Que hay un conflicto racial entre el pueblo dominicano. No, ya lo hay. Ah, porque eso preguntaba, ella dice será. Sí, pero mi pregunta es, ¿por qué ella hace esa denuncia? Ella es la candidata a la presidencia por el partido Ella es la presidenta del Partido nacionalista, Nacionalista de Francia. que hay un auge en el mundo ahora. Ella da esas aclaraciones como nacionalista al fin. El año pasado, el Congreso haitiano revocó todas las concesiones mineras en Haití, que la tenía la viuda de Mitterrand. Es más, ellos en el 93 vinieron aquí para ver si Balaguer le cedía la parte de restauración, que es la prolongación de esa mina. Es una mina de oro. De oro. De hecho, un embajador haitiano nos confesó aquí una vez que Balaguer lo había llamado a Palacio para proponerle explotar la mina de manera conjunta. Esto en el 12, a favor, creo que dice ahí. Hallan oro, plata y cobre en Haití. Esto es una información del periódico El Mundo. Periódico. No, No, de la sección El Mundo del de periódico nadie. hoy. Es esta que tenemos Sí. aquí. Esa es la mina que se ubica en Restauración, de la Sí, cual ese llama Milo. parte del lado dominicano y parte del lado Como la haitiano. Jara. No con papel, porque No, y que de es hecho que habían hecho estoy, es que estoy perforaciones y de... pero... incómodo con la clase política, porque ese tema no lo está tocando aquí nadie. Nadie le quiere poner la No, mano. nadie, nadie. Ya hay campaña abierta y la soberanía no la están pisoteando todos los días. Mira, la semana pasada, en Barahona, hubo una reunión en el Hotel Grand Marquis del embajador de Canadá, funcionario de la ONU, una delegación haitiana que entró de Haití, el Doji Petajormen, el Verde Mate. Coincide también que esa misma semana el nuncio apostólico, Ocolo, ¿qué se llama? Ocolo. Si va hizo una misa allá ¿a dónde? en Barahona. En Barahona, ¿verdad? Sí. Y todo eso ustedes no le llaman suplicacia. Están planificando instalar un campamento de refugiados en Barahona. Planificándolo bien. El gobierno. O Estados Unidos, Canadá, Francia e Inglaterra. ¿Y refugiados de qué? O económico. Económico, sobre todo ellos están inducidos por esa potencia para esa explotación minera. Pero ahí no se queda esta pendeja. Perdónenme. ¿Cómo dice ahí? Las reservas de petróleo en Haití triplican las de Venezuela. ¿Alguna duda sobre la presencia yanqui? Esto es un artículo escrito por Orlando Romero Harrington. ¿En dónde? Todo eso está en internet, pero aquí nadie quiere ver eso, pero
¿Por qué el campamento en Barahona si la mina está en esta zona? Por lo sencillo, el tráfico más grande de haitianos es por Barahona, Polo, porque en 2 días a pie, en esa ruta tú llegas a Puerto Príncipe, además es una zona que tiene alimento y agua, pero todas las noches miles de haitianos están cruzando la frontera con niños y todo, con este plan de regularización. Ya vimos como Participación Ciudadana pidió prórroga para esa ley. ¿Y el gobierno ha dicho que la está considerando? ¿Cómo? Sí. El gobierno ha dicho sí que la está considerando. El ministro de Interior y Policía. Yo entiendo que el principal deber de un gobierno y de este es la soberanía del país. ¿Qué? ¿Usted ve que está amenazada? ¿Tú sientes que está amenazada? Totalmente, pero ya no tienen aquella parte cogida. Y ya empezó la explotación minera. Fíjate, esta es la infraestructura vial que están haciendo en Puerto Príncipe para la explotación de esos minerales. Bueno. ¿Con financiamiento del Banco Mundial? Pues sí. ¿Constructora Remix? Sí, la que hizo los hospitales. Entonces, yo no sé para qué andan haciendo campaña aquí los políticos. Para presidir que yo soy de los que estoy seguro que aquí no va a haber elecciones en el 16. Con este problema inducido, no va a haber. Hay una confrontación. Bueno, ya tuve los datos. La semana pasada. Pero usted está uniendo como mucha cosa. Oh, claro. Pues mira, ¿cómo dicen ahí? Ahí. Marchan en Verón contra los haitianos. Eso es ahí en el este, ¿verdad? Un haitiano lanzó una piedra contra la protesta y fue perseguido y golpeado. Sí. Aquí, ¿qué pasó ahí en Capotillo la semana pasada? El 27 de febrero, ¿qué pasó ahí? La muerte de un haitiano y desató una protesta contra las autoridades dominicanas. Y no. Y yo entiendo que se debe convocar a clase política con ese solamente, toque ese solo tema y unificarnos para defendernos de esta agresión a la soberanía. Hoy tú crees, Percio, que se puede permitir en este país que ahí en San Víctor, en Moca, quemen una bandera dominicana y la guardia no acordonara eso y lo sacara a todos los haitianos de ahí y después averiguar. No es una preocupación exagerada, Luis. ¿Tú crees? ¿Exagerada? Quémale un canto a la bandera americana, que la quinta generación tuya no puede entrar a Estados Unidos, quémale un canto. Luis, pero hay un tema aquí. ¿Cuál tema? O hay un aspecto de ese tema. Yo tengo aquí. Que por ejemplo, la clase política... Mayoritoma, para que tú sigas. Para llamarle de alguna manera. La clase política comete el problema, el compromiso con la soberanía por los préstamos. Sí, pero hay una actitud, ha habido una actitud históricamente de que la República Dominicana como Estado, como país, siempre discute con Haití el aspecto migratorio o se defiende de Haití sobre el aspecto migratorio. Sin embargo, no insiste en discutir sobre el tema del desarrollo económico de Haití, qué es lo que genera. Pero si Estados Unidos no deja. Bueno, pero no es que Estados Unidos deje. Pero claro. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Quién tiene el control de Haití? ¿Quién destruyó el ejército haitiano? Sí, pero ¿dónde están esos miembros? Están aquí. Los haitianos te controlan Persia, la construcción, te controlan la agricultura, te controlan el mercado informal, te controlan la mendicidad, te controlan todo el empleo de los hoteleros a zona de este. Sí, te controlan la seguridad. Pero oiga, todo en apartamento. Haití nunca ha tenido desarrollo, entonces... ¿Quiénes son los que cuidan los apartamentos? Claro. Ya están como cocineras dentro de la casa. Y ya tienen... Y ya están hasta taxiando aquí. Y ya hay miembros... Guardianes de la seguridad del metro haitiano. Claro. De hecho, los guachi, como se le llama, inclusive que están en las recepciones de los condominios, en referencia a lo que usted dice sobre el tema. Yo había hecho una anécdota de que un día, de hecho, camino para el aeropuerto, el taxista, claro, en una posición un tanto extrema, y me parece la declaración,
decía que en cualquier momento podíamos ser todos víctimas de un complot de parte de todos los haitianos que de hecho trabajan como colectivo aquí en República Dominicana y donde quiera que se aglomeran, y decía, nosotros podemos amanecer al otro día todos muertos. Y yo, mira, un poco de madrugada le digo, ¿pero a qué usted se refiere? Me hizo sencillo, de repente le dan unas instrucciones, nos ponen un veneno en las cisternas y cada quien por la mañana cuando se vaya a cepillar, todos los dominicanos muertos. ¿Puede pasar? Pero, envenenados. Pero como te digo, hace 15 días el relacionador público de la Fuerza Armada habló de que están habilitando la guarnición en la Saona y habilitando el fuerte. Ahora, igual de extremo me parece este artículo que usted me pasó. De hecho, el título es Petróleo en Haití, las razones de la ocupación de los Estados Unidos. Claro. Pero ¿qué dice la autora? Pero fíjate la coincidencia, ¿verdad? Uh-huh. ¿Quién está organizando la vida diaria de Haití? No es Bill Clinton allá, ¿verdad? El enviado especial del gobierno de Estados Unidos. ¿Quiénes son los dueños de la Barrigol? Pero don Luis. Clinton es demócrata y tú es republicano, ¿verdad? Pero tú chequeas lo de los miembros del club de Rockefeller y los dos son miembros. Don Luis, ella infiere. Mire, ella infiere en el artículo de que el petróleo en Haití fuese la razón económica. El responsable más grande de la ocupación masiva haitiana, Bill Clinton, cuando restaura la democracia en Haití, ¿qué fue lo que hizo? Todos esos barceros que llegaban a Miami, a Puerto Rico, eran barceros políticos y por la constitución americana había que darle protección. Restauran la democracia, ¿verdad? Y esos barceros no son políticos, sino son económicos y lo hunden, ¿verdad? Entonces es un país que se está cayendo, se está muriendo. ¿Eh? ¿Qué es lo que usted propone? Don Luis. Oh, pero que tenemos que hacer, ¿cómo le llaman ustedes? Una segregación. No, que una discusión. Una discusión sobre esta situación. Que ya atenta. ¿Por qué su partido no convoca a esa mesa? ¿O tiene que hacerlo? O no, porque están divididos los intereses en campaña política. Tú has oído uno de los candidatos que aspiran a la presidencia a hablar de este problema. Porque le temen. O se benefician de la. No, porque no quieren chocar con la embajada americana para que cuando el 4 de julio, ellos aparecen en la recesión al lado del embajador, como que. A ti no te importa, no te inviten. A mí nunca me han invitado, porque yo lo que soy dominicano, además un campesino embullado. No me interesa. Pero mire, finalmente, don Luis. Aquí, mire, inclusive le atribuye. Primero justifica la ocupación de Haití en el 2009 por los Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar si hay una confrontación aquí con los haitianos? Espérate, ¿qué va a pasar? Hoy ellos van a entrar a salvarnos, salvar vidas, como el 65. Y no entienden que cuando quisieron anexar la península de Samaná a Estados Unidos, Somerville dijo que no había visto un pueblo tan valiente defendiendo su soberanía como los dominicanos. Aquí hay una foto ahí de un dominicano enfrentándose a un marino norteamericano con los puños. Aquí Gregorio Urbano Gilbert subió la bandera en San Pedro y con una bala que le quedaba se tiró se papió un marino americano. Y ellos creen que nosotros vamos a permitir que ellos se produzca esa situación y nos quedemos quietos los dominicanos. Yo lo que vengo a alertar a la clase política, a las élites económicas, responsable de gran parte de esa gran migración. ¿Pero por qué? Y decirle a los haitianos que no tenemos nada en contra de ellos, sino que se defiendan ellos de lo que quieren hacer allá los norteamericanos. ¿Pero por qué? Que aquí tenemos que organizarnos para enfrentar esa situación. ¿Pero por qué usted como partido no toma la iniciativa? Porque tenemos que crear conciencia a la gente. Ustedes mismos que son comunicadores, estaban ausentes de ese pronunciamiento de María Le Pen. Porque yo estoy seguro que ustedes son dominicanos y si lo hubieran encontrado, salen a divulgarlo. Oye, ¿por qué eso no cogió la cancillería de este país? Y emplaza a la embajada de Francia. Esa situación de esa candidata a la presidencia de Francia que está denunciando ese tipo de agresión y estamos ajenos los dominicanos de eso.
Miren, Carrera de Yegua, un distrito municipal de la Mata de Farfán, hace un mes, sacaron a todos los haitianos. La sociedad organizada, sin las autoridades. Entonces yo lo que estoy es que tenemos que organizarnos para enfrentar esta situación, porque no vaya por delante. Yo traigo una imagen de cuando el primer partido que llegó a Haití, frente a la desgracia, fuimos nosotros, que nosotros hemos sido solidarios. A esto fue con la protesta de Vargas Llosa, que fuimos a la... ¿Fuiste de lo que fuiste a despedirlo? No, yo fui a la ONU. Hay algo jocoso, que cuando venía la policía, yo le mandé a tocar el himno nacional, tuvieron que pararse en atención. ¿Con eso lo detuvieron? Pues claro. Sí, porque no pueden accionar, ¿verdad? Pues no, porque tienen que hacer reverencia al himno. Ahí también está la imagen. Es un tigreaje político. Es un tigreaje, ¿eh? Sí. Ahí están las imágenes también, cuando fuimos a la isla Saona a decirle a los norteamericanos y a la élite económica de este país, que la soberanía de los dominicanos tienen que respetarla. Y es una lástima tratar esto tan atropelladamente. Fíjate, entonces cuando fuimos a la Saona, a raíz de que se empezaban los aprestos para la instalación de esa base allá en la Saona. Y como te digo, hay una indiferencia aquí de la clase política. Yo a veces quiero preguntarle a la guardia que a quién le están respondiendo ellos, si le están respondiendo al presidente o a la embajada americana, porque lo que está pasando en la frontera todos los días es una cosa de brinco y espanto. Miles de haitianos están cruzando. Para cuando se vence el plazo, hay que sacarlo por la ley. Y yo también traje aquí las violaciones que está haciendo el pueblo haitiano, o el gobierno haitiano. Luis, pero dicen... Lo acordaron en el 38 cuando pasó el corte. La masacre. Todos estos artículos están aquí y los violadores de eso son los haitianos. Pero el 28 se vence el plazo del plan de regularización, sí, para la inscripción. Sin embargo, de naturalización. De naturalización. Sin embargo, dicen que muy pocos se han acercado al... Pues, claro. Es que los haitianos no tienen identidad, no están registrados. Los haitianos quieren identidad cuando cruzan para acá, se ponen el apellido Maldonado, La Costa, el Espinosa. Yo no, en Haití hay dos. No, ninguno con Pilar, ese es muy difícil. Es difícil de pronunciar. Sí. Le Pilar. En Haití hay dos oficiales civiles, en Puerto Príncipe y Cabo Haitiano. Los haitianos no tienen identidad. Y como te digo, no es que estemos, ya están haciendo señas, no es que estemos contra los haitianos, pero tenemos que defender los otros. Y quiero decirle al nuncio apostólico, ¿verdad?, que no redite lo que hizo el arzobispo Porte, lo que hizo con Duarte, que lo excomulgaron al padre de la patria, el Vaticano, a decirle a él que la agresión que tiene contra el cardenal, que se acuerde que primero que cardenal es dominicano y que cardenal es nacionalista. Que es africano, y tuvo en Haití, que estuvo la semana pasada en Barahona visitando... El barrio Bloque es un refugio que tienen los haitianos ahí. ¿Pero cuál es el problema de Ocolo contra el cardenal? O no, que vino a preparar la salida del cardenal. ¿Y de qué manera? El Vaticano. El Vaticano nos manda un pederasta. Oye bien, que a los católicos nos quita la confianza de la iglesia. Entonces este pendejo cree que uno se va a quedar quieto. Sí, no importa que respete a los dominicanos, que respete a los dominicanos y que se limite a la bendición en nombre de Dios. Escucha lo que aquí está permitiendo casi en toda la iglesia donde hay congregación haitiana, dar la misa en creol. Bueno, pero... Ah, ¿pero qué? Pero sí, si él está aquí en esa misión, entonces es una misión que tiene, no es de él, sería de la Santa Sede. O de ellos, diciéndoselo a ellos, lo que pasó con Duarte. Porque Duarte era masón, había que comulgarlo. Pero masón era también Martí, Bolívar, los padres de la patria norteamericana eran todos masón. Están así, espérate ya, porque la gente está mirando esto. Que le escuchen.
Mucho, un, sí. ¿Qué es el símbolo ese? O de la masonería. Los 12 que constituyeron a ese país eran masones, pero eso nunca se ha dicho. Entonces, sí, la historia hay que profundizarla y aclararla. Luis, gracias por estar con nosotros. 24 pesos tiene. ¿Eh? 24. Fíjate, el y subiendo. El que más circula es el del dólar, ¿verdad? Luis, muchísimas gracias, Luis. No, nos alegramos verte con esas energías haciendo no, tipo de anuncios. No, porque es que soy... salud la has recuperado. No, sí. Y como dijo Duarte. No, y con energía y vigor. Como dijo Duarte, ¿verdad? Que quiero tener la salud, corazón y juicio, ya que hay personas que conspiran contra la salud de la patria. ¿Tú sabes cuál es la salud de la patria? O la soberanía. Luis, gracias por estar con nosotros. Tenemos que irnos a la pausa. Muchísimas gracias a Luis Acosta Moreta. No pude enseñarle todos estos papeles sobre la situación. En el próximo que habrá tiempo, porque no se termina ahora. No, y espero que ustedes por lo menos hagan un eco diario y hablen de la soberanía del país. ¿Qué es lo que está en cuestión? Eso de elección y pendejar a los políticos que piensen en el país primero y después su interés individual. Vamos a la pausa y al regreso estaremos conversando con el licenciado Iván Rodríguez, coordinador general del equipo económico del Partido Revolucionario Dominicano. Así que no se muevan, regresamos ahora.